El león de Nemea era una criatura monstruosa de la mitología griega. Los mortales no podían hacerle daño, ya que las armas de metal, madera ni las piedras lo herían, porque su pelaje era invulnerable y sus garras eran más afiladas que cualquier armamento, tanto que acababa con las armaduras de los mortales. Era una criatura que aterrorizaba los alrededores de Nemea, un pueblo ubicado entre Argos y Corintio. Este se comía a las personas, mataba a los rebaños y arruinaba las siembras. Matar al gran león de Nemea fue el primero de los 12 desafíos que le propuso Euristeo a Hércules, los cuales aceptó con tan solo 18 años. Sin mostrar miedo alguno, Hércules agarró camino hacia Nemea. Cuando llegó a la localidad, comenzó con la búsqueda de su objetivo. Durante ese tiempo, hizo unas flechas para dispararlas a la criatura, sin tener el conocimiento de que el pelaje dorado de este era inaccesible. Cuando por fin dio con el animal, le disparó las flechas con el arco, y al ver que éstas rebotaban, descubrió los poderes protectores de su melena. Al transcurrir un tiempo, consiguió que León volviera a su cueva. Algunas versiones dicen que Hércules lo emboscó adentro de la cueva, aturdiendo con su garrote, y luego, usando su gran fuerza sobrenatural, lo estranguló. Sin embargo, otros dicen que le empezó a disparar muchas flechas, hasta que le dio una en la boca, que era el único lugar que no tenía protegido la criatura. Después de matar al monstruo, trató de cortarle la piel, pero esta era impenetrable, por lo que la diosa Atenea le dijo que usara las garras de león para despellejarlo. Con la piel se hizo una armadura y con la cabeza casco. Cuando regresó con la piel de la fiera, Euristeo, aterrado, le prohibió la entrada a Micenas. Desde entonces, tuvo que esperar los otros trabajos que le mandaría hacer el rey para poder volver. Zeus convirtió a León en una constelación que representa la gloria eterna y la lucha tenaz que tuvo Hércules. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se trata de un simple mito, o tal vez pudo haber sido alguna especie de críptido de aquella época?